mientras esperamos que se conecte alguno más. Si no se escucha o no se entiende, pueden prender el micrófono y hablar, o si tienen dudas, también pueden prender tranquilamente el micrófono, ¿sí? Creo que no voy a tener ayudante esta vez, así que sí pueden prender tranquilamente el micrófono. Voy a explicar los temas que más o menos siempre toman en el parcial, ¿sí? No voy a explicar todo. Ahora, el tema de hoy es cortito, así que mucho drama no va a haber. Pero los temas que vienen son un poco más largos, y más que nada nos vamos a centrar en los que siempre toman en el parcial, ¿sí? Porque estamos bastante sobre la hora, y tampoco puedo dar clases de apoyo muy larga ahora porque yo tengo parcial el lunes, así que también estoy un poco a contratiempo con ustedes. Así que vamos a ir viendo lo básico, ¿sí? Lo que siempre les toman. Ya saben, si tienen alguna duda, como vamos a ver lo básico únicamente, ¿sí? Si tienen duda, pregunten, no se queden con la duda, porque todos los temas que vamos a ver van siempre al parcial. La imagen que les mandé, que le mandaron los chicos, tiene los temas que vamos a ver hoy, mañana y el lunes, ¿sí? Así que si ustedes antes de la clase de apoyo se dan una leidita, seguramente ya lo han hecho porque han hecho los prácticos y eso, mejor, ¿sí? Cosa de que directamente vienen con las dudas, incluso si tienen solamente dudas. Vamos a ver. Tengo un machete. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? No quiero meter la pata. Sí, el tema de hoy es equilibrio químico. Sí, voy a ver si puedo grabar, porque algunos preguntaban. Ah, está grabando. Bien ahí. Bien. Vamos a ver primero cómo son las reacciones químicas estas que hemos visto, sobre todo al principio de la materia, ¿sí? Pero no se las ha clasificado, me parece, ¿sí? Las reacciones pueden ser, por un lado, pueden ser completas, ¿sí? Y en ese caso van a ser irreversibles. O pueden ser reversibles. Vamos a ver cada uno, ¿sí? Una reacción completa es aquella en la que todo el reactivo, ¿sí? Que es con lo que nosotros empezamos en una reacción, ¿sí? Se transforma a producto. Y ese producto, ¿sí? Naturalmente, no tiene la capacidad de volver a ser reactivo. ¿Sí? Es decir, que la reacción es de un solo sentido y por eso tiene una sola flecha, o la flecha tiene una sola punta, ¿sí? Entonces, el reactivo se transforma en producto y ese producto no puede volver a ser reactivo. Un ejemplo de esto, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando nosotros quemamos un papel, ¿sí? Nosotros prendemos fuego a un papel, ¿sí? Y el carbono de ese papel se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el carbono del papel, ¿sí? Más el oxígeno que hay en el aire, ¿sí? Se forma dióxido de carbono, que es un gas. ¿Sí? Y este dióxido de carbono, ¿sí? No hay ninguna posibilidad de que nosotros, podamos hacer para atrás y obtengamos de nuevo papel y oxígeno. Entonces, esta va a ser una reacción completa y va a ser irreversible. ¿Sí? Por el contrario, vamos a tener reacciones reversibles, en las que el reactivo se transforma en producto, ¿sí? Y ese producto tiene la capacidad, ¿sí? Natural, solito, de volverse reactivo, ¿sí? De volver para atrás, ¿sí? Nosotros en equilibrio químico vamos a trabajar con reacciones reversibles, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con equilibrio químico? ¿Sí? Cuando el reactivo se empieza a transformar en producto, ¿sí? Se comporta como esta reacción.
¿sí? Como una reacción irreversible. Llega un punto en el que hay demasiado producto, ¿sí? En ese punto en el que hay demasiado producto, ¿sí? El sistema se vuelve inestable y para volverse estable, ¿sí? El producto, para alcanzar un equilibrio, digamos, para alcanzar una estabilidad, el producto se transforma en reactivo. Entonces, de repente va a haber poquito producto y se va a transformar mucho en reactivo. Y ese reactivo, de nuevo, va a volverse a ser producto y van a estar constantemente de reactivo a producto, de producto a reactivo, ¿sí? Hasta un punto que se llama equilibrio. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el equilibrio químico, ¿sí? Es el punto en el que la velocidad de transformación. Esa. No olvidé el borrador. ¿Sí? En el que la velocidad, ¿sí? En la que el reactivo se transforma a producto es igual a la velocidad en la que el producto vuelve a ser reactivo. El producto se vuelve reactivo. ¿Sí? Entonces recordemos, al principio la velocidad es alta, ¿sí? En la que la velocidad en la que el reactivo se transforma en producto es alta. Cuando se excede el límite ese de producto, ¿sí? Se empieza a transformar en reactivo, ¿sí? Y empieza a disminuir esta velocidad y empieza a aumentar esta velocidad. ¿Cuál va a ser el equilibrio? ¿Sí? El punto en el que la velocidad en la que se va para allá y la velocidad que se va para allá son iguales. De acá lo único que nos interesa entonces es que tengamos en cuenta la definición de equilibrio. Que no sé, no, yo que sepa no la toman en los parciales, pero bueno, no está mal tener en cuenta. O sea, el equilibrio químico entonces es el punto en la que la velocidad de reactivo a producto es igual a la velocidad de producto reactivo, ¿sí? La velocidad inversa sería. Bueno, acuérdense, nosotros siempre vamos a estar trabajando con reacciones reversibles. Vamos a hablar de las constante de equilibrio ahora. La constante de equilibrio, ¿sí? Se calcula justamente en el equilibrio. Para poder expresar la constante de equilibrio, vamos a definir una reacción cualquiera, ¿sí? En esta reacción vamos a tener A, ¿sí? Que se combina con B para darme C y D. Y como estamos hablando de equilibrio químico, tenemos que hacer que la reacción sea reversible, es decir, que los productos C y D se puedan volver para atrás y transformarse en A y B, ¿sí? A va a reaccionar con un determinado número de moles. B va a reaccionar con un determinado número de moles, que van a ser B minúsculas, ¿sí? C va a reaccionar con un determinado número de moles, y acá también lejos, y D va a reaccionar con un determinado número de moles. Entonces, veamos qué dice esta reacción general, ¿sí? A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y D moles de D. ¿Cómo se calcula la constante de equilibrio? La constante de equilibrio se calcula como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. ¿Sí? No sé si se acuerdan, yo en una de las clases de apoyo le dije, bueno, siempre que yo ponga corchetes voy a estar hablando de concentración. Entonces, siempre que queramos calcular la constante de equilibrio, tengo que hacer concentración de productos sobre concentración de reactivos. ¿Cuáles son los productos acá? C y D. Entonces, la concentración de C por la concentración de D sobre reactivo.
¿Sí? ¿Cuáles son los reactivos? A y B. Entonces, la concentración de A por la concentración de B. Y cada uno de estos elevado al número de moles que corresponde. Es decir, A elevado a la A, B elevado a la B, C elevado a la C y D elevado a la D. Esto es como muy largo y engorroso de explicar, pero es sencillo una vez que lo entienden, ¿sí? Entonces, la constante de equilibrio para una reacción cualquiera es producto sobre el reactivo, cada uno elevado al número de moles. Para esta reacción que yo tengo acá, ¿sí? Va a ser producto sobre el reactivo, cada uno elevado al número de moles. Es decir, productos C por D, ¿sí? Concentración de C por concentración de D, dividido concentración de A por concentración de B, cada uno elevado al número de moles, ¿sí? Estos números de moles se los dan siempre en la reacción, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la que siempre hago, la del agua, más H2O, de hidrógeno más oxígeno, este es reversible, ¿sí? Agua. Para esto tiene que estar igualada la reacción, entonces lo voy a hacer con verde. Tengo dos moles de oxígeno, uno, entonces, dos. Acá tengo cuatro, entonces acá pongo un dos. Entonces, cuatro de hidrógeno, dos de oxígeno, cuatro de hidrógeno, dos de oxígeno. Expresemos la KC para esta reacción. Entonces, la KC va a ser producto sobre reactivo. Concentración, en este caso sería del agua, al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense, este es solamente un ejemplo. ¿Sí? La concentración de los productos elevado al número de moles dividido la concentración de los reactivos. Elevado al número de moles. ¿Sí? Oxígeno por hidrógeno. El hidrógeno va al cuadrado y el oxígeno se queda como está. ¿Sí? Elevado al lado. ¿Hay alguna duda de cómo se expresa la KC? Este es solo un ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguna duda de cómo se expresa la KC? Si llegan a escribir, yo lo veo. Bueno, si no hay ninguna duda, acuérdense que pueden tranquilamente prender su micrófono y preguntar todo lo que quieran. Bueno. Repasemos por último entonces, la KC es producto sobre reactivo, cada uno elevado al número de moles. Pero yo no puedo meter en esta ecuación cualquier sustancia a la que yo tenga ganas, ¿sí? Para la KC, lo vamos a hacer con rojo, para la KC únicamente voy a poder utilizar sustancias gaseosas o acuosas. ¿Sí? Es decir, de que si yo acá le digo el agua está en estado sólido, yo acá ya no puedo poner el agua. ¿Se entiende? ¿Sí? O le digo hidrógeno sólido, entonces yo acá el hidrógeno no va, me queda agua sobre oxígeno. ¿Sí? Ya vamos a ver en el práctico hay ejemplos de eso. ¿Sí? Acuérdense, para la KC únicamente sustancias gaseosas y sustancias en estado acuoso. Bueno, vamos a ver ahora qué significa esta KC. Hemos dicho que la KC siempre la calculábamos en el equilibrio y que es una división entre los productos y los reactivos, cada uno elevado al número de moles. Vamos a ver, la KC puede tener, a ver, me fijo si está bien ahí. La KC puede tener distintos valores. Vamos a tomar tres parámetros, ¿sí? La KC puede ser menor que 1. Cuando hablo de menor que 1, hablo de exageradamente menor que 1, llámamelo ejemplo, ¿sí? Ah, lo pongo ahora. Por ejemplo, 2,5 por 10 a la menos 18. ¿Sí? Acuérdense ustedes de notación científica, ¿sí? Que acá esté a la menos 18 significa que 10, tengo que correr la coma 18 lugares para allá. O sea, sería
0,00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 
Hay un ejercicio de estos en el práctico y sí lo vamos a resolver para que no queden dudas. Pero por ahora nos quedemos con la idea. Si hay alguna duda de esto, esto siempre va en el parcial, ¿sí? Obviamente estamos hablando de la cuando era presencial y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, le decía, en X sistema, después de que se dio la reacción, se alcanzó el equilibrio, se obtuvo una KC 2,5 por 10 del 18. ¿Qué significa? ¿Sí? Y uno únicamente tenía que decir, bueno, hay mucho reactivo y muy poco producto. ¿Sí? Casi no se da la reacción. ¿Sí? O le dice, en el sistema se alcanzó el equilibrio y se obtuvo una KC de 3,1 por 10 a la 11. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, uno tiene que decir que hay poco reactivo y mucho producto. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Hay alguna duda? A ver si escriben. ¿Estamos bien? Hola Lucho, ¿Cómo soy va? Emma. Ah, ¿cómo anda, Bien, Emma? acá en el chat están preguntando si arriba debe ser acuoso o gaseoso. ¿Cómo, cómo? En el chat hay una pregunta que dice, ¿deben ser acuosos o gaseosos? No sé, imagino que la explicación que diste arriba. Hace rato ya había dicho, digamos, que acá es la fórmula reducida, ¿sí? Cuando nosotros vamos a aplicar la fórmula, siempre vamos a poner acá acuoso o gaseoso. Puede ser un acuoso y un gaseoso, pueden ser todo gaseoso, puede ser todo acuoso. Lo que yo no puedo hacer es poner un sólido acá o un líquido, ¿sí? Sí, eso lo puse hace rato. Igual en el ejercicio hay unos ejemplos que tienen sólido y ahí vamos a ver, ¿sí? Pero acá en la formulita esta, que la fórmula real es más grande, digamos, acá está resumida, siempre acuoso o gaseoso, nunca sólido ni líquido. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos de tema. A ver, ¿qué más sigue? Bueno, otra cosa que tenemos que dejar en claro, voy a borrar esto, es que la KC depende solamente de la temperatura. ¿Sí? Solo depende de la temperatura. ¿Sí? Por eso, cuando siempre que ustedes le digan un valor de una KC, le van a decir fue calculada a tal temperatura, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la siguiente reacción, ¿sí? Voy a copiar lo que ya estaba viendo hace rato. Tenemos hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso, ¿sí? Se transforma o produce yoduro de hidrógeno gaseoso. Y yo le digo, bueno, esto alcanza el equilibrio y la KC para esta reacción es, supongamos, 1,3 por 10 a la 21. Y acá yo le tengo que decir a 25 grados centígrados. Esta temperatura que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Yo no la voy a usar para ningún cálculo, ¿sí? En los ejercicios que nosotros hacemos en la facultad. No la voy a usar para ningún cálculo, solamente es un dato que se da. ¿Por qué? Porque la KC depende de la temperatura. Entonces yo siempre que les diga una KC, les tengo que decir a qué temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo quiero cambiar a 26 grados, como la KC depende de la temperatura, este valor va a cambiar. O yo lo quiero poner a 24 grados, este valor va a cambiar. ¿Sí? Acá solamente siempre se aclara a qué temperatura se calculó la KC, pero no la usamos para ningún, para nada. ¿Sí? Bueno, la reacción que acabo de poner acá, fíjense, son todos gaseosos. ¿Sí? Y voy a, expresemos la KC. ¿Cómo se calcularía la KC? Lo vamos a hacer con rojo. Esa es otra cosa, ¿sí? A veces, muchas veces en el parcial antes, le decía,
dada la siguiente reacción, y le daba por ejemplo esto, le decía exprese la KC. Expresar la KC significa cómo se calcularía, nada más, ¿sí? Porque no le da ningún dato, no le dice calcule la KC, ni nada, exprese. Vamos a expresar, y ese sería el ejercicio. Expresar la KC para esta reacción. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calcula la KC? KC es igual, es una división, arriba ¿quién va? Los productos, y abajo van los reactivos. Cada uno multiplicado por el número de moles. Entonces, producto, yoduro de hidrógeno. La concentración, acuérdense siempre acá, concentración de los productos. Concentración de yoduro de hidrógeno elevado al número de moles. Por cuadrado. ¿Sí? ¿Dividido qué? No hay más producto, así que se termina ahí. Dividido la concentración de los reactivos. La concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. Elevado cada uno el número de moles. Acá tiene 1 y acá tiene 1. ¿Sí? Entonces elevado a la 1. Entonces, si en el parcial ustedes me dicen, expresar la KC para esta reacción, ustedes tienen que hacer esto. No tienen que calcular nada. ¿Sí? Y acá está lo que acaban de preguntar, ¿sí? Únicamente en la fórmula voy a poner gaseoso. Uy, me cambió la voz. Gaseosos y acuosos, ¿sí? Como acá son todos gaseosos, pongo todos. Si acá este fuera acuoso, también lo pongo. Pero si acá el hidrógeno fuera sólido, me queda así, ¿sí? Esto dona y el hidrógeno ya no va. Ya vamos a hacer el ejercicio del... Este es solamente un ejemplo, ¿sí? Ya vamos a hacer el ejercicio del tráfico. Es muy parecido. Bueno, acuérdense entonces, la KC solamente depende de la temperatura. Por eso, siempre que yo hable de una KC, tengo que decir la temperatura en la que se calculó. Pero ese dato, en general, no lo vamos a usar para nada. O yo, por lo menos, no he visto que lo usemos alguna vez. Sigamos viendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la relación que existe. Relación, ah, no. Vamos a ver primero KP. ¿Sí? La KC era la constante en el equilibrio, ¿sí? Que veníamos diciendo ya. ¿Y por qué se llama C? ¿Sí? Se llama C porque nosotros utilizamos, ¿qué significaba estos corchetes? ¿Sí? Nosotros en la forma utilizamos las concentraciones, ¿sí? La C esa de concentración, ¿sí? Con la KP, ¿sí? La fórmula es exactamente lo mismo, pero en vez de usar concentraciones vamos a presiones. No nos vamos a adentrar tanto en esto, ¿sí? Pero en vez de usar datos, por ejemplo, molar, ¿sí? 1,2 molar, 2,5 molar, vamos a usar presiones, o sea, atmósfera, ¿sí? Una atmósfera, dos atmósferas, tres atmósferas, ¿sí? O milímetros de mercurio, como ya lo venían haciendo antes. No vamos a entrar tanto en la KP porque lo vamos a ver después. Pero existe una relación entre estas dos. Y eso sí es importante que lo sepamos. ¿Sí? Entonces, esa siempre la tengo más chiqueada porque nunca me la acuerdo. La KP, es decir, la constante en el equilibrio cuando se utilizan presiones, ¿sí? Es igual a la KC por R por T elevado a la diferencia de número de moles. Y vamos a hacer el mismo ejemplo que estamos viendo hace rato. Hidrógeno 2 más. Yodo 2, ¿sí? Produce yoduro de hidrógeno 2 moles. Todo esto es gaseoso, gaseoso, gaseoso. Supongamos que yo tengo acá calculada una KC y quiero saber la KP. Entonces aplico esta fórmula. ¿Sí? Porque yo ya sé la temperatura, porque cuando yo diga la KC, acuérdense, tengo que decir a qué temperatura se calculó como hace rato, que era 25 grados. ¿Sí? Entonces tengo la KC, que ya la calculé, supongamos. Tengo la temperatura, que siempre que calculo una KC tengo que saber la temperatura. ¿Sí? Tengo los números de moles. Esta, acuérdense, es variación.
final menos inicial, ¿sí? Lo deben haber visto cuando hicieron termodinámica, ¿sí? Y R es la constante de los gases, ¿sí? Que ya lo hemos dicho, ya hemos trabajado con esa en el trabajo de gases, ¿sí? De todos modos, no es lo que quiero explicar, ¿sí? Vamos acá a centrarnos en la variación del número de moles. Esto es igual a número de moles finales menos número de moles iniciales. ¿Sí? Es decir, número de moles de los productos menos número de moles de los reactivos. Bueno, ¿cuánto tengo en los productos? 2 moles. ¿Cuánto tengo en los reactivos? 1 mol más 1 mol. 2 moles. ¿Sí? 1 más 1, 2. Entonces, producto menos reactivo. 2 menos 2, 0. ¿Sí? 0. Entonces, esta variación es 0. Entonces, yo acá pongo elevado a la 0. Y cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? ¿Sí? Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. O sea que todo esto se transforma en 1. Cuando esto sea cero, ¿no? Entonces yo puedo eliminar esta parte de la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual la KP? La KP va a ser igual a la KC por 1, ¿sí? O sea, va a ser igual KP igual a KC, ¿sí? Cuando la KP va a ser igual a la KC, KP igual a KC, ¿sí? Solamente cuando la variación de los números de moles sea 0. Cuando la variación del número de moles que va acá arriba sea 0. Acá en este caso tengo 2 menos 2, 0. R por T elevado a 0 es 1. Entonces, yo puedo simplificar esa parte, ¿sí? Y entonces me queda que la KP igual a la KC. ¿Por qué explico esto? Porque en el práctico hay uno de los ejercicios que habla de esto. Y en el parcial les puede preguntar, ¿en qué situación la KP es igual a la KC? ¿Sí? Cuando la variación del número de moles sea igual a 0. Ya va muy bien. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el chat. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Hola, Lucho. ¿Sí? Lucho, preguntan, ¿sí? ¿De dónde sale el 2? ¿Este 2? Sale de acá el número de moles. Y este 2 sale porque acá hay un 1 y hay un 1. Lo voy a hacer con verde. 1 y 1. ¿Sí? Acuérdense, la variación de número de moles es número de moles de producto menos el número de moles que hay en los reactivos. ¿Cuántos moles hay en los reactivos? Hay uno de hidrógeno y uno de yodo. O sea que en los reactivos hay 2 moles. De ahí sale el 2, de la suma de estos 2. Acá como no hay con quién sumarlo, bueno, queda el 2 solito. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, vamos pasando de tema. Este práctico... No hay por ahora en el chat. Bueno, gracias, Emma. Este práctico es más de utilizar la fórmula, ¿sí? No hay mucha locura. Hay otros prácticos que sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo siempre les decía en la otra clase de apoyo que hay prácticos que son un poquito más complejos? ¿Sí? Este no es para arrancarse los pelos. No se desespera. Sigamos. ¿Qué nos queda? Nos queda la modificación del equilibrio. ¿Se acuerdan, sí, que nosotros habíamos llegado a un equilibrio, sí, y en ese equilibrio podíamos calcular la KC, ¿sí? Pero hay veces en el que ese equilibrio no nos es favorable, ¿sí? A nosotros, bien. Por ejemplo, vamos a hacer acá hidrógeno gaseoso más nitrógeno gaseoso
me produce amoníaco, que también lo vamos a poner gaseoso solamente para no complicarlo. ¿Sí? Igualemos, yo acá tengo dos nitrógenos, un nitrógeno, y la igualación la voy a hacer con negro. Pongo un 2. Y acá tengo 2 por 3, 6 hidrógeno, entonces acá pongo un 3. Si yo quisiera hacer la diferencia de número de moles que había hace rato, yo voy a tener acá 2 menos 3 más 1, 4. 2 menos 4. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a hacer eso. Supongamos, ¿sí?, de que esto alcanzó un equilibrio. ¿Sí? Supongamos que el equilibrio es 0,8 molar de esto, 0,8 molar de esto y 0,2 molar de amoníaco. Supongamos que es el equilibrio. ¿Sí? Pero supongamos también que yo soy una persona que vende, me dedico a la venta de amoníaco. ¿Sí? Como verán, el equilibrio no es favorable para el amoníaco. ¿Por qué? Porque queda mucho reactivo, ¿sí?, y queda muy poco producto. ¿Sí? Y si yo soy una persona que se dedica a vender amoníaco, no me conviene hacer toda una reacción, ¿sí?, para que me termine quedando poquito amoníaco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que lograr que el equilibrio se venga para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero obtener más amoníaco para venderlo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, es utilizar esto, las fórmulas de alterar, las fórmulas de modificar el equilibrio. ¿Sí? Y son tres. ¿Sí? Yo puedo modificar la concentración, puedo modificar la presión, o puedo modificar la temperatura. A ver si se ve hasta ahí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer primero la concentración, si no me va a quedar todo bien. Acuérdense, ¿cuáles son las formas de alterar el equilibrio? Modificando la presión, la concentración o la temperatura, ¿sí? Esto es importante porque esto sí o sí va en el parcial, ¿sí? Sí o sí le dicen, ¿qué pasa si yo a esta reacción modifico la concentración? ¿Qué pasa si yo le modifico la presión? ¿Sí? Y ustedes tienen que responder únicamente hacia dónde se desplaza el equilibrio. Entonces, aumentando la concentración, ¿sí?, de una sustancia, ¿sí?, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí?, que aumentando la concentración de una sustancia, o sea, de reactivo o de producto, ¿sí?, el equilibrio se desplaza hacia el lado contrario. ¿Sí? Entonces, acuérdense el ejemplo que yo le venía diciendo, yo soy una persona que vende amoníaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el equilibrio se desplace para el lado del amoníaco? Tengo que aumentar los reactivos. ¿Sí? Yo aumento los reactivos, y naturalmente el equilibrio se desplaza hacia el amoníaco y se produce más amoníaco. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le aumento el amoníaco? Es decir, aumento la concentración de amoníaco. ¿Qué dice? El equilibrio se desplaza a lo contrario. O sea, si yo aumento los productos, el equilibrio se va a desplazar para acá, para los reactivos. Y como yo vendo amoníaco, no es lo que quiero. ¿Sí? Yo quiero que se venga hacia hacia los productos en este caso, ¿sí? Entonces en el parcial a ustedes les pueden dar esta reacción y le dicen, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio si aumento la concentración? Entonces te tienen que decir, si aumento la concentración de amoníaco, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. ¿Sí? O por el contrario le pueden decir, ¿qué pasa si yo aumento la concentración de hidrógeno y nitrógeno? Entonces ustedes tienen que decir, si aumento los reactivos,
el equilibrio se desplaza hacia los productos, ¿sí? Siempre se va a ir al lado contrario de lo que yo aumenté. ¿Vamos? ¿Hay alguna duda de la concentración? No, Lucho, por el momento no hay nada en el chat. Igual le aclaro a los chicos que si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Sí, ahora lo que necesitamos es que le saquen todas las dudas, porque ya se viene el parcial, ya no hay de otra. Bueno, sigamos. La otra, ¿sí? Ya hemos hecho concentración. ¿Cuáles son las tres formas de modificar el equilibrio? Modificando la concentración, modificando la presión y modificando la temperatura. Vamos con la presión. Y voy a borrar esto porque si no, no va a entrar. Encima que de por sí soy un prolijo, va a quedar peor. Entonces, modificando la presión, ¿sí? Aumentando la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay aumentando la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles. ¿Sí? En este caso, no es como la concentración de aumento uno o aumento el otro. ¿Sí? Esto está en un frasco cerrado, está todo junto. ¿Sí? Es decir, que si yo aumento la presión, le aumento la presión al sistema completo. No le aumento la presión al reactivo, a los productos, a los dos juntos. ¿Sí? Entonces, cuando yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menor número de moles, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuántos moles tengo? Tengo 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Entonces, acá tengo 4 números de moles, ¿sí? 4 números de moles de los reactivos. Y acá tengo, ¿sí? Entonces, cuando yo aumente la presión, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia donde hay menor número de moles. Y acá voy a poner el 1. Acuérdense, el 1 no se pone, pero lo voy a poner para que lo veamos. ¿Sí? Entonces, de este lado yo tengo 4 y de este lado tengo 2. Si yo aumento la presión, ¿sí?, el equilibrio se va a venir para acá. Por el contrario, si yo le disminuyo la presión, es contrario, ¿sí? Se viene con el mayor número. Acuérdense, yo soy una persona que vende amoníaco. ¿Me conviene aumentar la presión al sistema? Sí, porque si yo quiero producir más amoníaco, le aumento la presión. Como es justo en amoníaco hay menor número de moles, ¿sí?, el equilibrio se va a desplazar para acá y va a haber mayor amoníaco. ¿Sí? En el parcial le pueden preguntar, dado esta reacción, ¿sí?, ¿qué pasa si yo aumento la presión? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Contar cuántos moles hay de un lado y cuántos moles hay del otro. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, si yo aumento la presión, se desplaza hacia los productos. ¿Qué pasa si yo de este lado tuviera, no sé, 3 moles y de este lado tuviera 6 moles? Supongamos. ¿Sí? Si yo aumento la presión en esta, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia donde hay menor número de moles. O sea que va a venir para los reactivos. ¿Se entiende? Sí, este es un ejemplo. Entonces, volvamos. Aumentando la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo reactivo, tengo producto, y del reactivo tengo 3,5 menos. O sea, del reactivo tengo 2 moles y del producto tengo 1 mol. ¿Sí? Aumentando la presión, ¿hacia dónde se dirige? Hacia donde hay menor número de moles. Así. Por el contrario, yo acá tengo 1 y acá tengo 4. ¿Hacia dónde se va a dirigir el equilibrio acá? Hacia donde hay menor número de moles. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Hay un par de comentarios en el chat.
Dice, ¿hacia el producto se iría si aumentas la presión? Y, ¿o hacia el reactivo? Más o menos, sí, claro, creo eso es lo que que dice. Hay que hacer, pero sí, capaz que fue justo cuando había preguntado. Sí, acuérdense siempre hacia donde hay menor número de moles. En el primer ejemplo, como en los productos hay menor número de moles, se viene hacia los productos. En este ejemplo, como en los reactivos hay menor número de moles, se viene el equilibrio hacia los reactivos. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, pasamos a la temperatura, que es un poquitito más compleja. Para la temperatura, lo que tenemos que tener en cuenta es si el sistema es endotérmico o exotérmico. Temperatura. ¿Sí? Entonces, puede ser endotérmico o exotérmico. Endotérmico, endo significa hacia adentro y exo significa hacia afuera. ¿Qué significa endotérmico? Que el sistema absorbe temperatura, absorbe energía. Acuérdense, endo hacia adentro. Y exotérmico significa que el sistema libera energía, ¿sí? Libera la temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la temperatura en un sistema endotérmico, ¿estoy favoreciendo o no estoy favoreciendo al sistema? ¿Sí? Como es endotérmico, necesita absorber temperatura. Yo acá le estoy dando temperatura. ¿Sí? Entonces, acá el equilibrio se desplaza a los productos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el sistema hacia allá necesita, ¿sí?, hacia allá necesita absorber temperatura y yo le estoy dando temperatura, estoy favoreciendo, ¿sí?, que vaya más rápido hacia allá. Entonces se desplaza hacia los productos. ¿Sí? Vamos a ver exotérmico. ¿Sí? Si yo a un sistema exotérmico le aumento la temperatura, ¿sí?, acuérdense, exo significa hacia afuera, necesita perder temperatura, necesita liberar la temperatura. ¿Sí? Si yo este necesita liberar temperatura, si esto necesita liberar temperatura y yo le aumento la temperatura, le doy temperatura, ¿lo estoy favoreciendo o no? ¿Sí? No lo estoy favoreciendo. Entonces, si el sistema hacia allá necesita perder temperatura, ¿sí?, y yo le doy temperatura, no lo favorezco. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? Para el lado contrario. ¿Sí? Entonces, en un exotérmico, si yo le aumento la temperatura, el equilibrio se desplaza de casa a los reactivos. ¿Sí? Acá lo que tenemos que considerar es, si yo estoy favoreciendo o no al sistema. ¿Sí? Entonces repasemos. Si un sistema endotérmico necesita absorber temperatura y yo le doy temperatura, ¿sí?, si hacia allá absorbe temperatura y yo le doy temperatura, estoy favoreciendo que vaya en ese sentido. Entonces se va a seguir desplazando hacia los productos. Ahora, si es exotérmico, necesita perder. Si hacia allá necesita perder y yo le doy temperatura, ¿sí?, no lo estoy favoreciendo que venga así. Estoy haciendo que el sistema vuelva para atrás. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Esta es siempre la parte más difícil. ¿Sí? Así que, ¿hay alguna duda? ¿Estamos bien? Por el momento no hay nada en el chat, así que chicos, no duden en preguntar, en sacarse las dudas. Y bueno, hay un comentario que dice más o menos. Más o menos. Este último siempre es más o menos, porque es como medio raro. Pero de todos modos, ¿sí?, si más o menos lo he entendido, lo vamos a terminar. Espero que lo terminemos de entender cuando hagamos los ejercicios. ¿Sí? No quiero hacer más lío acá porque me quedaron un caos. Pero ya vamos a ver los ejercicios. Y si ahí no lo entienden, bueno, vemos la forma de explicarlo de otra manera. Sigamos, terminemos. Bueno, nos quedan dos temas nada más para ver. Y con eso hacemos los ejercicios.
Acuérdense entonces, ¿cuáles son las formas de modificar el equilibrio? Son tres, modificando la presión, la concentración y la temperatura. Eso tienen que saberlo porque son de cabeza. Vamos a ver qué es la velocidad de una reacción. ¿Sí? La velocidad de una reacción está definida como una constante, una constante K, por la concentración, en este caso de los reactivos, cada uno elevado, ¿sí?, a un número estequiométrico, X, Y. Estos números estequiométricos a veces, ¿sí?, pueden, estos exponentes, exponentes, a veces pueden coincidir con lo de la reacción, ¿sí?, con los números de moles de la reacción, pero a veces no. ¿Sí? En este caso siempre le van a dar, ¿sí?, los exponentes. ¿Sí? Las reacciones tienen un orden. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la reacción está definida por la constante, ¿sí?, por los reactivos, cada uno elevado al exponente que corresponda. Esto no le van a preguntar, por eso tampoco lo voy a explicar mucho. Si no, no va a tener nada. ¿Sí? El orden de la reacción, ¿sí?, es cada uno de estos exponentes. ¿Sí? Entonces, el orden puede ser según A, según A, ¿sí? Entonces, según A, ¿cuál va a ser el orden? El orden va a ser X. ¿Sí? Entonces, según B, ¿cuál va a ser el orden? Va a ser Y. Y según A y B, el orden va a ser X más Y. ¿Sí? Entonces, en el práctico, por ejemplo, les da esta fórmula con los numeritos ahí arriba y le dicen cuál es el orden de la reacción según A, según B y según A y B. Y usted tiene que fijarse únicamente qué número está y decir, bueno, según A es tal, según B es tal y según los dos es la suma de los dos exponentes. ¿Sí? Lo que tenemos que saber es qué significa cada uno de esos valores. ¿Sí? Y voy a borrar. Entonces, el orden de la reacción está dada por los exponentes. Vamos a ver. La reacción puede ser de orden 0, ¿sí? Orden puede ser 0, puede ser orden 1 y orden 2. ¿Puede haber más? Sí, pero se complica más la cosa. Vamos a ver. Recordemos acá que la velocidad era la constante con la concentración de A, la concentración de B, cada uno elevado al exponente que corresponde. ¿Sí? Cuando la reacción es de orden cero, ¿sí?, la velocidad es independiente de la concentración. No importa si yo agrego más A o agrego más B, la velocidad va a ser constante, ¿sí? Y es constante. ¿Sí? Entonces, cuando la reacción sea de orden cero, la velocidad es independiente de las concentraciones y es constante. ¿Sí? No va a cambiar, no importa si yo le agrego más o le quito, ¿sí?, le quito A o le quito B. ¿Sí? Cuando la reacción es de orden 1, la velocidad es proporcional a la concentración. ¿Sí? Si se duplica
la concentración, ¿sí? Se duplica la velocidad. Menos, ¿sí? Entonces, cuando la reacción sea de orden 1, la velocidad va a ser proporcional a la concentración, ¿sí? Si yo aumento la concentración, se va a aumentar la velocidad. ¿De qué forma? ¿Sí? Si yo duplico 1, se duplica la velocidad. Veamos, lo hace con rojo. Cuando la reacción es de orden 2, ¿sí? Si se duplica la velocidad, no es velocidad, si se duplica la concentración, ¿sí? De cualquiera de estos, ¿sí? La velocidad se cuadruplica. ¿Sí? Acá, cuando era de orden 1, ¿sí? Si se duplica la concentración, se duplica la velocidad. Cuando es de orden 2, si se duplica la concentración, se cuadruplica la velocidad, ¿sí? Es 4 veces más de lo que le pasa a la concentración, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en el ejercicio, ¿sí? ¿De dónde sale todo esto? De una fórmula, ¿sí? Que están en la cartilla, pero no nos vamos a poner a ver la fórmula porque no va para ahora, ¿sí? Así que tengan en cuenta estas 3 cosas que les pueden preguntar en el parcial. Cuando la reacción es de orden 0, ¿sí? La velocidad independiente de la concentración siempre va a ser constante, no va a cambiar. Cuando la reacción sea de orden 1, la velocidad es proporcional a la concentración, ¿sí? Y si yo duplico la concentración, duplico la velocidad de la misma, en la misma proporción. Si la reacción es de orden 2, cuando yo duplique la concentración, la velocidad se va a cuadruplicar. Bien, ¿hay alguna duda con eso? Lo importante es que nos quedemos con estos tres, ¿eh? Las 3 definiciones nada más. ¿Estamos bien? Y nos queda una sola cosa. No hay nada en el comentario, va en los comentarios por ahora, en el chat. Nos queda una última cosa para ver y ya vamos a los ejercicios. Siempre, como verán, la teoría es un poco más engorrosa que explicar. De explicar que los ejercicios, ¿sí? A veces los ejercicios son mucho más sencillos. Y espero que siga siendo así. Veamos. ¿Qué me quedaba? Ah, los catalizadores. No sé si les tomarán por carrera catalizadores, pero por lo menos antes en biología siempre les preguntaban, ¿sí? Y está bueno que todos lo sepan en realidad, sobre todo biología y agronomía. No sé bromato, porque no curso de bromato, pero porque después, no, bromato también, sí, las 3 carreras, todas las carreras en realidad, porque después vamos a tener química biológica, ¿sí? Vamos a tener fisiología vegetal y los catalizadores, entramos a ver que son esenciales para el funcionamiento de la vida, ¿sí? ¿Qué son los catalizadores? ¿Sí? Son sustancias. Los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción, ¿sí? ¿Y por qué es importante para los seres vivos? No importa si una planta, un animal, el ser humano, ¿sí? Una bacteria, ¿sí? ¿Por qué es importante la existencia de los catalizadores? Porque las reacciones que se dan dentro de la célula y dentro de todos nosotros son, tienen un nivel energético muy alto. Que los catalizadores serían muy difíciles. ¿Sí? Ese nivel energético se llama energía de activación. ¿Sí? Nosotros acá tenemos los productos y acá tenemos los reactivos. ¿Sí? En este gráfico, ¿sí? Acá va a estar dibujado el tiempo y acá va a estar dibujado la energía. La energía que yo gasto. Bueno, en este ejemplo solamente vamos a ver que producto y reactivo están al mismo nivel de energía, ¿sí? Pero para... Uy, acá está mal.
Reactivo. Lucho, interrumpo un momento. Sí. Acá mencionan que se te escuchó entrecortado y si Ajá. podrías repetir lo que estabas diciendo en el gráfico desde el principio. Esto, bueno, les decía entonces que vamos a dibujar únicamente, ¿sí? No lo voy a repetir, ¿no? Pues ya no me acuerdo qué dije, pero vamos ahí viendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos los reactivos, ¿sí? Que se van a transformar en productos. Acá va a estar el tiempo y acá está la energía. Es que no me acuerdo todo lo que dije. La energía. No sé por qué siempre dibujo al revés. ¿Sí? Para que el reactivo, ¿sí? Y lo vamos a dibujar todo. Acá tenemos el reactivo 1, ¿sí? Que va a ser un circulito. Y el reactivo 2, que va a ser acá el naranjita, este cuadradito. No sé si se ve. ¿Sí? Que están dando vuelta por ahí, ¿sí? Para que estos dos reaccionen, ¿sí? El naranja con el verde, ¿sí? Se tienen que encontrar, ¿sí? Cuando se encuentran necesitan chocar, ¿sí? No es que la reacción sea así nomás, sino que yo tengo acá. Tengo un reactivo y otro reactivo, y están dando vuelta por ahí, ¿sí? Para que reaccionen tienen que chocar con mucha fuerza, con mucha energía. Cuando chocan, hacen el intercambio de electrones, el intercambio de enlace y esas cosas, ¿sí? Eso, ese choque, ¿sí? Precisa, como le digo, de mucha energía, que va a ser esta, ¿sí? Se llama energía de activación. Uy, me acerco. Esta es la energía de activación, ¿sí? Y yo les decía recién que en la célula, las reacciones que se dan para que nosotros estemos vivos, ¿sí? Tienen una energía, ¿sí? De activación, acá vamos a poner energía de activación, ¿sí? Muy alta, ¿sí? Súper alta, así de alta. ¿Qué pasa? Nosotros como seres vivos necesitamos constantemente que esto esté pasando, ¿sí? De reactivo a producto, ¿sí? Y si esta energía de activación es muy alta, va a ser muy difícil que esto se transforme en producto. ¿Sí? Ahí entran los catalizadores. ¿Sí? Esta sería una reacción normal. Vamos a ver una reacción catalizada. Tiempo y energía. Entonces, de nuevo, tenemos los reactivos y ahora tenemos los productos. Entonces, tenemos el reactivo verde y el reactivo acá naranjita. Espero que se vea. Además, le vamos a introducir acá un catalizador, que es esa rayita, ¿sí? El catalizador se va a unir a uno de los dos reactivos, ¿sí? Supongamos naranjita, ¿sí? Y lo que va a hacer el catalizador es disminuir la energía de activación, ¿sí? Entonces, cuando el catalizador se une a uno de los reactivos, hace que sea más fácil ese choque que tiene que darse con el otro reactivo. Entonces, si nosotros con la energía de activación, si nosotros comparamos, ¿sí? Esta activación y esta energía de activación, ¿sí? La se va a dar más rápidamente, porque únicamente necesitan alcanzar una pequeña, ¿sí? Energía para poder transformarse en producto, ¿sí? Entonces, después cuando cursen fisiología y eso van a ver que está lleno de catalizadores todo. Conocen los nombres. El catalizador entonces la velocidad se dé más rápido, que la reacción se dé más rápido, ¿sí? Que aumente. Porque acá hay que esperar un rato largo que se alcance esto y acá no. ¿Sí? Entonces, volvamos. ¿Qué son los catalizadores? ¿Sí? Son sustancias que aceleran una reacción, hacen que la reacción se dé más rápido. Es lo único que tenemos que saber. Nada más. Esta explicación es para que ustedes lo entiendan nada más. ¿Sí? Pero no les van a pedir en el parcial dibujen una reacción catalizada y una reacción no catalizada. ¿Sí? Una reacción catalizada y una no catalizada, ¿no? Simplemente le van a preguntar qué son los catalizadores, ¿sí? Sustancias que aceleran una reacción. Nada más. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bueno. Como les decía, en la célula, las reacciones que ocurren en los seres vivos, ¿sí? Tienen una alta energía de activación y con los catalizadores se dan más rápido, ¿sí? Eso nada más.
Y con eso terminamos. Ya con eso hicimos un repaso de toda la teoría. Vamos a ver, si no hay ninguna pregunta, los ejercicios. ¿Sí? Espero que sean más tranquilos que todo lo que hemos explicado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, no todos, algunos nada más, los que siempre más o menos toman. ¿Alguna duda, chicos? No duden en preguntar. No duden eso. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar. El ejercicio 1, ¿sí? Yo voy a utilizar la cartilla de San Salvador, creo que hay chicos de San Pedro, no sé si es la misma cartilla, pero bueno, obviamente le voy a ir leyendo, ¿sí? El ejercicio 1 dice, ¿qué nos indica el valor numérico de la KC? ¿Qué indica? El valor de la KC, ¿sí? Y nos da tres reacciones, ¿sí? Las reacciones no las voy a copiar porque no son necesarias. Vamos a copiar directamente los valores. A, B y C. Dice, A es KC igual a 5,9 por 10 a la menos 18. Y acá dice temperatura, 2,98. El B dice KC 1,59. Temperatura, 9,86. 9,86, ¿qué? Y el C dice KC 4,76, temperatura 2,98. ¿Sí? Acuérdense, siempre que yo les dé una KC, les tengo que decir a qué temperatura se calculó. ¿Sí? Solamente eso, por eso está el valor ahí. Ese valor de temperatura no lo vamos a usar. ¿Sí? Veamos, ¿qué indica el valor de la KC? Bueno, en el A tenemos una KC, ¿sí? Y ahora sí, responde. La KC es menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Acá este valor es por 10 a la 48. Acá me comento. ¿Sí? A ver. El primero es menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Menor, mayor, igual. Chan, 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 chan. Me pongo RAM. Case. Nadie sabe. Nadie se anima a arriesgarse. Menor. Es menor, bien ahí. ¿Sí? En el A, la KC es mucho menor que 1. ¿Cómo sabemos que es menor que 1? Porque acá tiene el signo negativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hace rato les puse? ¿Sí? Le hice todo lo cero. ¿Sí? Cuando tenga el signo negativo, va a ser menor que 1. ¿Sí? Y acá vamos a hacer lo que hicimos hace rato. La KC era producto sobre reactivo. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho de cuando la KC era menor que 1, ¿sí? Significaba que menor que 1, menor que 1, ¿sí? El número de abajo era muy grande y el número de arriba era muy chiquito. ¿Sí? Si nosotros hacemos las reacciones, reactivo se transforma en producto. Si el número de abajo es muy grande, significa que hay mucho reactivo. Y si el número de arriba es muy chiquito, significa que hay muy poco producto. ¿Sí? Entonces, cuando la KC, ¿sí?, es menor que 1, ¿sí?, acá hay poco producto y
mucho. ¿Sí? Es decir, que la reacción se quedó concentrada de este lado, ¿sí? Del lado de los reactivos. Vamos a ver el B. En el B, la KC, ¿sí?, es aproximadamente igual a 1, ¿sí? 1,59. Parecido a oro, cercano. Hemos dicho de que cuando era cercano o parecido a uno, ¿sí?, ninguno de los dos era más grande que el otro, ¿sí? Es decir que reactivo y producto son muy parecidos. ¿Sí? También podemos decir entonces que hay la misma cantidad de reactivo y de producto en el equilibrio ese. ¿Sí? Y ¿sí? Entonces, cuando la KC es menor que 1, hay poco producto y mucho reactivo. Cuando la KC es parecida a 1, ¿sí?, los reactivos y los productos son parecidos y están en las mismas cantidades más o menos. Y vamos a ver el C. En el C, ¿sí?, la KC está a la por 10 a la más 48. ¿Sí? Así como cuando está a la menos es un número muy chiquito, cuando esté a la más es un número muy grande. ¿Sí? Más 48. ¿Sí? Entonces la KC, como es un número muy grande, es mucho más grande que 1, ¿sí? Y si es mucho más grande que 1, ¿qué pasa acá en esta división? El número de arriba es muy grande y el número de abajo es muy chiquito, ¿sí? El número de arriba es el producto. O sea que hay mucho producto y casi nada de reactivo. Mucho producto. De reactivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica la valor de, ¿qué indica el valor de la KC? La valor, ¿qué indica el valor de la KC? ¿Sí? Si es muy grande, si es muy grande, ¿sí?, como en este caso, es que hay mucho producto y casi nada de reactivo. El equilibrio se vino prácticamente para el lado de los productos. ¿Sí? En el A, el equilibrio se quedaba del lado de los reactivos. ¿Sí? Y en el B, el equilibrio quedaba balanceado entre los dos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. De hecho, hay dos preguntas. La primera es, ¿después van a pasar el link para poder ver la clase de vuelta? Y la segunda pregunta, y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas? Oh, tremenda pregunta. Bueno, la primera sí, después creo que como la otra vez, digamos, la vamos a subir a YouTube y de ahí la vamos a compartir por todos lados el enlace. Y la segunda es que las reacciones endotérmicas, endo significa hacia adentro, ¿sí? Y térmica es temperatura. Es decir, que las reacciones endotérmicas absorben temperatura, llevan la temperatura hacia adentro, endotérmico. ¿Sí? Y la reacción exotérmica, exo significa hacia afuera. ¿Sí? Entonces, liberan la temperatura. Voy borrando esto, si no hay dudas de esto. Y por ejemplo, ¿sí?, una reacción exotérmica es cuando uno prende un fuego, ¿sí?, cuando uno prende una hornalla en la cocina. ¿Sí? La reacción es esa de que el gas se combine con el oxígeno, ¿sí?, va a liberar mucho calor, y si uno toca se quema. ¿Por qué? Porque esa reacción está liberando la temperatura, que, ¿sí?, la temperatura, ¿sí?, y uno después aprovecha esa temperatura que se libera para transferirla a la comida. ¿Sí? Bueno. Sí, Lucho, hay otra tercera pregunta. Dice, el B, ¿cómo te dabas cuenta que era igual, ni mayor ni menor? Intuición. No,
En la cartilla estaba viendo de que, veamos, vamos a considerar que la KC es menor que 1 cuando sea a partir de 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 18, como estaba hace rato, ¿sí? Ahí vamos a considerar que la KC es menor que 1. Vamos a considerar que la KC es mayor que 1 cuando sea por 10 elevado a la 4, por 10 elevado a la 5, por 10 elevado a la 50, creo que a la 50, hasta la 48 que estaba, ¿sí? Ahora, cuando la KC esté entre 10 elevada a la menos 3 y 10 elevada a las 3, ¿sí? Entre esos valores, vamos a decir que es parecida a 1. A 1. ¿Qué significa eso? Entre 0,001, pasando por 1, hasta 1000, cualquiera de estos valores, entre 0,001 y 1000, vamos a decir que es igual a 1. O sea que si a mí me da una KC 15, va a estar en este rango, ¿sí? Entre 1 y 1000. Si me da 0,5, también está acá, dentro de este rango, ¿sí? Entre 10 a la menos 3 y 10 a las 3, vamos a decir que es parecido a 1, ¿sí? Entonces, si a usted la KC le da 0,98, sí, es parecido a 1. Si le da 95, ¿sí? Está acá en este rango, entonces también es parecido a 1, ¿sí? Siempre le van a dar la KC, como acá, 1,59, ¿sí? No, siempre le van a dar ejercicios donde no haya para dudar. Vieron que acá le dieron a la menos 18 y a la menos 48 le dio 0,2, ¿sí? No, a la 18, a la 48. No hay oportunidad de dudar si es menor, si es mayor, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado aclarado. Y vamos a seguir con el ejercicio 12. Bueno, ahora sí se vienen los únicos dos ejercicios donde hay que calcular algo. Dice, una mezcla de 0,5 moles de hidrógeno, 0,5 mol de hidrógeno, como siempre me empieza a abandonar medio camino el marcador. 0,5 mol de hidrógeno, 0,5 mol de yodo, se coloca en un recipiente de acero inoxidable de 1 litro, ¿sí? Esto está en 1 litro. A 430, 430 grados centígrados. La KC para la reacción, ¿sí? Y ahí le da la reacción. ¿Cuál es la reacción? Hidrógeno 2, gaseoso, más yodo 2, gaseoso, reversible, yoduro de hidrógeno, gaseoso, y acá viene un 2. ¿Ven? Todos estos datos le dan en el ejercicio. La KC para esta reacción es 54,3. KC 54,3. ¿Sí? Y yendo a lo que decíamos hace rato, ¿sí? Este 54,3 es mayor que 1, menor que 1, o lo vamos a considerar parecido a 1. ¿Sí? Como hemos hecho, hasta el 1000 podíamos considerar parecido a 1. Entonces, este clase es parecida a 1. Veamos. Calcular las concentraciones de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno en el equilibrio. ¿Sí? Estos primeros datos que nos dan no son al equilibrio, ¿sí? Son al principio, ¿sí? Entonces,
Cuando yo arranco esta reacción, pongo 0,5 mol y 0,5 mol en un litro. Si está en un litro, ¿qué es? Molar, ¿sí? Entonces, acá vamos, tenemos que diferenciar dos situaciones, ¿sí? Al principio, ¿sí? Acá vamos a tener 0,5 molar y 0,5 molar. Al principio, apenas yo junto estos dos, ¿cuánto producto tengo? ¿Sí? No tengo producto, porque apenas yo lo junté. Apenas lo junté, no reacciona, ¿sí? Le vamos a dar 2 segunditos para que empiece a reaccionar. O sea, apenas lo junto, no tengo nada de reactivo. Ese principio. Equilibrio, ¿sí? El equilibrio empezó a reaccionar mucho de esto, de los productos, así hasta que sea la velocidad de un lado e igual a la velocidad del otro lado, ¿sí? Es el equilibrio. En el equilibrio, veamos qué dice. La constante de equilibrio. En el equilibrio, yo obtengo, no sé cuánto, pero yo sé que obtengo X de esto. ¿Sí? Como obtuve X de esto, ¿sí? ¿Cuánto voy a obtener de estos dos? Va a ser lo que yo ya tenía, 0,5. ¿Sí? Luchito. Lamento interrumpirte, pero me mencionan que hubo interferencia, así que no se te escuchó, digamos, en parte, la última parte. Bueno, vuelvo a explicar desde el... Uf, qué bueno, que avisar. Más o menos no sé dónde, pero empiezo desde la reacción, ¿sí? Entonces, la reacción acá nos da el ejercicio, ¿sí? Y nos dice, tenemos que considerar dos situaciones, siempre nos va a dar dos situaciones. El principio, ¿sí? El inicio, que es cuando yo junto los dos reactivos. Cuando yo junto los dos reactivos, no tengo absolutamente nada de producto, porque es apenas yo lo junté. ¿Sí? Apenas lo junté, no tengo nada de producto. Y después tenemos el otro momento, que es cuando se alcanza el equilibrio. ¿Sí? Cuando yo alcanzo el equilibrio es cuando yo ya calculé acá la KC. ¿Sí? La KC siempre se calcula en el equilibrio, no al principio, en el equilibrio. ¿Sí? Bueno, cuando yo alcancé el equilibrio, no me da ningún dato el ejercicio. Solamente la KC. Pero cuando yo alcancé el equilibrio, yo sé que voy a obtener una determinada cantidad de producto. ¿Sí? Lo voy a hacer con otro color. En el equilibrio, entonces, yo obtengo X de producto. No sé cuánto, pero obtuve algo. ¿Sí? ¿Y cuánto voy a tener de reactivo? Lo que yo tenía al principio. 0,5 menos el X que utilizó para producir el producto este. ¿Sí? Y lo mismo de este producto. ¿Cuánto voy a tener en el equilibrio? 0,5 menos lo que yo gasté para producir esto. Esta X. ¿Sí? O sea, esta X se formó sacándole un poquitito de lo que yo tenía al principio. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la KC? Vamos a expresar, ¿se acuerdan que les decía hace rato? Expresar la KC, ¿sí? Sin hacer ningún cálculo. A ver, acá se ve. Un poquito más arriba. Entonces, la KC, para esta reacción, ¿cómo se calcula? Producto sobre el reactivo. La concentración de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado, porque acá tengo un 2. Dividido las concentraciones de los reactivos. La concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Tengo que poner todas las sustancias? Sí, porque los tres son gaseosos. Acuérdense, en la fórmula yo utilizo gaseoso y acuoso. Si hubiera un sólido, ya no lo utilizo. ¿Sí? No lo pongo. Cada uno está elevado a la 1, entonces elevado a la 1. ¿Sí? Esa es la expresión de mi KC para esta reacción. Ahora, reemplacemos. ¿Sí? En el equilibrio, ¿cuánto yoduro de hidrógeno tengo? Tengo X. ¿Sí? X, y eso se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Ahora,
¿Cuánto de reactivo tengo? ¿Cuánto de hidrógeno tengo? Bueno, tengo 0,5 menos X. ¿Sí? ¿Y cuánto yo tengo? 0,5 menos X. ¿Sí? Bueno, y ahora le pregunto, ¿cuánto vale la KC en el equilibrio? ¿Sí? En el equilibrio la KC vale 54,3. ¿Sí? Que es lo que me dio el ejercicio, ¿sí? No es magia. Yo estoy poniendo un ejemplo, sino que esto ya me da el ejercicio. Entonces, yo con estos números, ¿sí? Yo tengo que sacar que la KC es igual a 54,3. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Dice, calcular las concentraciones de yodo, hidrógeno y yoduro de hidrógeno en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, yo ya tengo que calcular. ¿Sí? Ahora, tenemos dos opciones. ¿Sí? Bueno, ya estamos terminando el cuatrimestre, así que ya han visto cuadrática, así que nosotros acá aplicamos distributiva, ¿sí? Y me va a dar una ecuación cuadrática, ¿sí? Con x al cuadrado. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es considerar de que lo que se ha gastado acá ha sido muy poquito. ¿Sí? Esa es como una trampa que vamos a poner, solamente para no irnos por el lado de la cuadrática. Entonces, estas X son muy chiquitas, y como son muy chiquitas, las vamos a considerar como despreciables, ¿sí? Estas dos X. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer trampa y la vamos a borrar. ¿Por qué? Porque estos números son tan chiquitos que no importa si los ponemos o no en la ecuación. ¿Sí? Podemos hacer el cálculo con las X, sí, pero no voy por el lado de las ecuaciones cuadráticas. Y ahí, si me quieren ver sufrir, lo hagamos. Pero yo ya ni me acuerdo cómo se hace. ¿Sí? Pero considerar que estos son números muy pequeños y los eliminamos, no está mal. ¿Sí? Incluso, aunque le he dicho, no sé cómo han calculado. Lo vamos a considerar así, ¿sí? Que son números muy pequeños y que los podemos despreciar. ¿Sí? Entonces, como despreciamos la X, nos queda acá X al cuadrado dividido 0,5 por 0,5. ¿Sí? Veamos entonces. Voy a borrar todo esto menos la KC acá, que por ahí la necesitamos. Y bueno, sí, lamentablemente tiene que borrar acá. Entonces, la KC era 54,3. Entonces, 54,3 es igual a X al cuadrado sobre 0,5 por 0,5. ¿Sí? Calculadora. Uy, ¿dónde puse la? Entonces, 0,5 por 0,5. 0,25. 0, no. Vamos a hacer 54,3 e igual a x al cuadrado sobre 0,25. ¿Sí? Ahora, este 0,25 pasa multiplicando, ¿sí? Y me queda 0,25 por 54,3, ¿sí? E igual a x al cuadrado. Y este cuadrado como x. ¿Sí? Bueno, esta parte ya es álgebra, ¿sí? Por eso tampoco me quiero meter tanto por el lado de las cuadráticas, porque si no, raíz 3,68 menos Luchito. ¿Sí?
¿Sí? Luchito. ¿Sí? Acá pregunta, ¿qué cálculo hiciste para que te dé así, X2? ¿Cómo X2? X al cuadrado acá, ¿no? ¿Se escuchó? Este, ese a X al cuadrado sale de acá, pues qué bueno que no borré. Este en verde, ah, bien. ¿Sí? Volvamos para atrás. ¿Sí? Imagino que... Este que está en verde era lo que estaba en la ecuación, en la reacción. ¿Sí? Hidrógeno, ¿no? Y este, hidróxido de hidrógeno, el producto. ¿Sí? Este es el producto. Veamos acá la KC. ¿Qué dice la KC? ¿Sí? La KC dice que es el producto, en este caso elevado al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la ecuación, pues yo la borré. ¿Sí? Pero la ecuación tiene 2 moles, y ese 2 moles significa que va acá al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la KC es producto dividido los reactivos. Cada uno elevado al número de moles. Acá va al cuadrado, y acá los reactivos no van llevados a la nada. ¿Sí? Ahora, si nosotros reemplazamos, ¿sí? No tengo, tengo X. Entonces acá pongo X. Y esta X va al cuadrado porque dejaste elevado al cuadrado. ¿Sí? Dividido hidrógeno, que es 0,5 menos X, ¿sí? Y yodo, que es 0,5 menos X. ¿Sí? Y habíamos dicho de que vamos a hacer una pequeña trampa y vamos a considerar que esas X son despreciables. Si no nos sale ahora es porque no podemos hacer eso. ¿Sí? Y vamos a dejar el ejercicio, se lo voy a mandar resuelto a mano. Pero vemos. Ahora, este X al cuadrado, ¿sí? Lo pasamos para acá y el que está acá, ¿sí? De ahí sale el cuadrado ese, ¿sí? Porque el, acá en la reacción tiene 2 moles. No sé si respondí la pregunta ahí. De acá, ¿sí? Bueno, acá me queda 0,5 por 0,5, ¿sí? Me da 0,25, y ese 0,25 lo paso multiplicando al 54,3. Y me queda acá x al cuadrado, ¿sí? Y ese cuadrado lo paso como raíz de todo. Bueno. No sé si respondí la pregunta. Avisen. Se respondió la pregunta por las dudas. Contesten en el chat. Acá estoy para, bueno, comentarle a Lucho. Ayudarle una mano. O sea, acá dice Lucho. Sí. Es una trampita que hiciste vos para que podamos resolver. Lo de acá sí. Vamos a ver si funciona. Hay veces que no funciona. ¿Sí? En general no lo puede hacer de estas X que hice con estas X. Bueno, como son tan pequeñas, las puede despreciar. ¿Sí? En los ejercicios siempre quedaban antes, el profe decía, bueno, esa X no las consideremos. ¿Sí? Vamos a ver ahora, puede ser que no, y ahí lo dejo a su criterio. No, vamos a ver si se puede. Si no se puede, vamos a tener que resolver la forma cuadrática. ¿Sí? Y me van a ver sufrir y transpirar la gota gorda, porque yo la verdad que no me acuerdo de las cuadras. Pero sigamos, no es lo que dejamos. Nos da 3,68, ¿sí? Y yo ya estoy viendo que no va a funcionar, pero bueno. Nos da 3,68, ¿sí? La X. Vamos a dejar únicamente el valor, ¿sí? Y acá arriba voy a volver a hacer la ecuación. Porque si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Entonces la ecuación era hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso, yodo 2 gaseoso, ¿sí? Se transforma en yoduro de hidrógeno. Un segundito. ¿Sí? Dos yoduros de hidrógeno. ¿Sí? Acuérdense, este 2 es el que está expresado acá arriba.
y por eso queda al cuadrado. Decíamos que en el equilibrio tenemos 0,5 menos x, y acá tenemos 0,5 menos x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo tengo x. ¿Sí? Esta x, ¿sí?, es la que yo gasto del 0,5 inicial, que nos dice el ejercicio, para que se produzca esta x que está acá. Entonces yo saco de los dos, y se produce esta x que está acá. Ahora, la x que calculé recién me dio 3,68. Y acá vamos a ver que no funcionó. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque acá tengo 3,68 sería la x esta. ¿Sí? Pero acá yo tengo 0,5 menos 3,68. Y acá 0,5 menos 3,68. ¿Sí? Y 0,5 menos 3,68 es menos 3,18. Y no se puede, ¿sí? No se puede porque acá tienen que ser las concentraciones tienen que ser positivas, ¿sí? Así que, uf, volvamos para atrás y vamos a hacer de la forma que no quería hacerlo. Denme un segundito. Acá entonces, disculpe. No podemos tachar, ¿sí? Porque el resultado que me da no es posible acá, ¿sí? Cuando yo hago la resta esta, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que hacer por cuadrática. Y me van a ver sufrir como si tuvieran un examen final. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es la distributiva, ¿sí? Aplicamos distributiva acá y hacemos 0,5 por 0,5 es 0,25. 0,25. ¿Sí? Ahora, 0,5 por menos x es menos 0,5x. Vamos a hacer hasta donde yo llegue. Ahora, ya hice esta y esta. Ahora tengo que hacer menos x por 0,5 es menos 0,5x. A ver si se ve. Y después acá tengo menos x por x, acá es más x al cuadrado. ¿Sí? Menos x por menos x es más x al cuadrado. ¿Sí? Todo esto, x al cuadrado. ¿Sí? Me voy a tener que borrar. Bueno, quienes hayan cursado álgebra este año, lo pueden ir haciendo y si me quieren decir resultados, así no me hacen sufrir, mejor. ¿Cuánto me daba el café? Pato, ¿dónde estás? Te necesitamos. El CACE era 54,3. Entonces, 54,3 es igual, ¿sí?, este es el CACE, a x al cuadrado dividido 0,25 menos, y acá es menos 0,5 menos 0,5 es x. ¿Sí? Es un. Menos 0,5 menos 0,5 es 1. ¿Sí? Menos 1. Entonces acá es menos una x. ¿Sí? Y acá más x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Esto lo tengo que igualar a 0. O sea que este 54 pasa para acá restando. Me queda 0 es igual a x al cuadrado dividido. ¿Se dan cuenta por qué no me quería ir por el lado de las cuadráticas? Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. 0,25 menos x más x al cuadrado menos 54,3. ¿Sí? Y hasta ahí me quedo.
Bueno, hasta ahí me quedo. Ahora hay que resolver todo esto, ¿sí? ¿Alguien se anima a hacerlo y después lo pasamos? Porque la verdad que yo ni me acuerdo cómo yo resuelvo las fracciones. ¿Sí? Estudien álgebra, chicos. Estudien álgebra. Después van a estar como yo. Bueno, yo les prometo que lo resuelvo y les paso el resultado. ¿Sí? Les paso para que después el EMA también lo pase en el grupo. Si no, también voy a estar acá sufriendo. Pero bueno, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es encontrar el valor de esta X. ¿Sí? Para los que se acuerdan, ¿sí?, la X va a ser igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, ¿sí?, sobre 2A. Lo que tenemos que llegar a la forma de poder aplicar esta fórmula. Como yo no me acuerdo cómo hacerlo, no me voy a meter en semejante embrollo, ¿sí? Pero cuando ustedes calculen la X acá, ¿sí?, lo que tienen que hacer es, esa X, ¿sí?, es el valor de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Acuérdense de la fórmula. La X que le dé acá es el valor de yoduro de hidrógeno. Y para encontrar el valor del hidrógeno y el valor del yodo, ¿sí?, lo que tengo que hacer es restar 0,5 menos la X. Entonces ustedes calculen la X, o yo les paso el resultado, y hacen 0,5 menos la X y ya consiguen el hidrógeno. Hacen 0,5 menos X y ya consiguen el yodo. Y después el valor de la X es el yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Lamentablemente no lo pudimos hacer por la otra forma, que a veces sí sale, que es simplemente simplificar las X porque son despreciables y sale. Pero bueno, en este caso, lamentablemente, para mí, no pudo salir. ¿Sí? Les prometo que se los paso. Me voy a tener que sentar a leer cómo se despejaban en la fracción. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, si no, no va a terminar así, chicos. Les prometo que le paso apenas termine las clases de apoyo, me siento a resolver. O le digo al pata cuando lo resuelva. Lucho, ¿Sí? acá pregunta, ¿y cómo nos damos cuenta si la trampita funcionó? Porque, ¿se acuerdan que hace rato yo calculé una X? ¿Sí? Y cuando la X que yo calculé acá, hice lo mismo que le decía, ¿sí? Hice 0,5 menos X. ¿Sí? Esa X que me da a mí tiene que ser chiquitita. ¿Sí? Si yo hecho esto y me da una, después calculo, ¿sí?, me da X muy chiquita, yo no sé, supongo que la X, pero voy a dar el ejemplo. Supongamos que la X Se que te me da escuchó X. entrecortado. Ah, en mi internet. Bueno, vamos de nuevo. Porque cuando yo tacho esto y calculo, la X me da un valor chiquito. Yo acá estoy asumiendo que el valor es chiquito y lo tacho. Cuando lo tacho, calculo únicamente la X que me queda acá y me tiene que dar un valor chiquito confirmando lo que yo decía al principio. Supongamos 0,0001. Supongamos que yo tacho esto y la X de acá arriba me da 0,0001. Entonces yo confirmo que es un valor chiquito. Y ahora, la X esta que yo calculo acá va a ser, el yodo va a ser X, o sea, 0,0001. Y acá va a ser 0,5 menos 0,0001. ¿Sí? 0,5 menos 0,0001. Y acá le va a dar 0,49, 9, ahí. Y acá le va a dar 0,5 menos 0,0001, 0,49, 9. ¿Puede haber una concentración 0,49? Sí. ¿Sí? Acá también puede haber una concentración 0,49? Sí. ¿A mí qué es lo que me dio hace rato? Me daba, no sé, creo que 3,5, supongamos.
¿Sí? Y yo acá hago 0,5 menos 3,5 me da menos 3. ¿Y puede haber una concentración menos 3? No, las concentraciones son todas positivas. Ahí se dan cuenta. ¿Eh? Eso te va a dar cuenta cuando tú estás esto. Calcula X. Y si le da una X muy chiquitita, lo han hecho bien. ¿Sí? Está bien. Y si le da una X grande, como me dio a mí un 3, un 3,5. Ya no lo pueden restar acá, ¿sí? Y ahí se le hace un caos todo y no hay forma de escaparle a la cuadrática, ¿sí? Así que esperemos que en el parcial no les tomen esto, y si les toman, yo se lo voy a mandar el resultado para que usted ya lo sepa antes del parcial, ¿no? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es más sencillo, ¿sí? Ahí ya va a ser la 11. Digamos. Bueno, espero que haya quedado clara la duda. ¿Sí? Después les paso al EMA para que le pase a los chicos de San Pedro y les pasamos en el grupo de primer año ahí el resuelto del ejercicio. Vamos a hacer el otro, que era más sencillo, y no nos metemos con las cuadráticas. La verdad que cursé álgebra hace bastante, ya no me acuerdo. No era mi materia preferida tampoco. Química sí. Sigamos. El 3 dice, en un recipiente rígido de 5 litros, 5 litros, se introducen 180 gramos de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? A cierta temperatura, el sistema alcanza en equilibrio, representado por 2 de monóxido de nitrógeno. ¿Esto qué es? Gaseoso. Se descompone para formar nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. ¿Sí? Se dan cuenta que acá siempre le da el estado, ¿sí?, en el que se encuentra cada uno, y con eso pueden decidir si lo ponen en la fórmula o no. Vamos. Dice, a cierta temperatura el sistema alcanza el equilibrio representado por esta reacción, dice, en el que la concentración de monóxido de nitrógeno es 0,2 molar. 0,2 molar. Esto es en equilibrio. ¿Sí? Acuérdense que nosotros siempre vamos a tener dos situaciones. La situación 1, ¿sí?, que es el principio, y el equilibrio. Dice que en el equilibrio yo tengo 0,2 molar. Bueno. Y acá no sabemos, tenemos X, tenemos X. Dice, calcular el valor de la KC a esa temperatura. ¿Sí? Ese es nuestro incógnito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear la KC. ¿Cómo se resolvería la KC? ¿Sí? Entonces, la KC, hemos dicho que era producto sobre reactivo, cada uno elevado al número de moles. ¿Cuáles son los productos? ¿Sí? Concentración de nitrógeno, concentración de oxígeno, cada uno elevado a la 1, ¿sí? Dividido la concentración de los reactivos. En este caso tenemos un solo reactivo, el monóxido de nitrógeno. Elevado al cuadrado, ¿por qué? Porque hay un 2 ahí. Ya tenemos expresada nuestra KC, producto sobre el reactivo. Acuérdense. Porque lo más probable es que en el parcial no le den un ejercicio con cuadrática como estaba sufriendo recién, ¿sí? Sino que le digan, expresen la KC, nada más, ¿sí? Ni siquiera calcular algo. Bueno. Tenemos que calcular la KC. ¿Qué necesitamos para calcular la KC? La concentración de el monóxido de nitrógeno en el equilibrio. ¿La tenemos? Sí, es lo que nos da el dato. ¿Tenemos la concentración de estos dos? No. Pero vamos a ver. Acá dice que al principio yo pongo 180 gramos en 5 litros. 180 gramos de monóxido de nitrógeno en 5 litros. Entonces eso lo pasemos a molar, ¿sí? El peso molecular del monóxido de nitrógeno no nos lo da, pero lo podemos calcular, es 30 gramos. ¿Sí? Y eso cálculo lo vamos a hacer.
Entonces, vea, un mol de monóxido de nitrógeno pesa lo que es el peso molecular, o sea, 30 gramos. ¿Cuántos gramos tengo yo? 180 gramos. Monóxido de nitrógeno. Monóxido. ¿Cuántos moles son esos 180 gramos? ¿Sí? 180 dividido, 180 por 1 dividido, 30. 6. 6 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos pasando estos 180 gramos en 5 litros, estamos pasando a molar. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es pasar esto a moles. ¿Cuántos moles son los 180 gramos? Son 6 moles. ¿Sí? A ver si se ve ahí, si no, tengo que borrar. No se ve. ¿Sí? 6 moles. Y ahora, ¿sí? Yo voy a decir, esos 6 moles, 6 mol del monóxido de nitrógeno están en 5 litros. Para pasarlo a molar, ¿en cuántos litros tiene que estar? ¿Sí? En un solo litro. Entonces, yo hago 1 por 6 dividido 5. 6 dividido 5. 1,2. 1,2 moles de monóxido de nitrógeno están en un litro. Y si están en un litro, eso es molaridad. ¿Sí? Entonces, estos 180 gramos de monóxido de nitrógeno en 5 litros es lo mismo que decir 1,2 molar. ¿Y qué es esto? Es lo primero que tenemos. ¿Sí? Entonces, al principio yo voy a colocar 1,2 molar. ¿Sí? ¿Cuánto producto tengo al principio? ¿Sí? Al principio no tengo nada, no tengo ningún producto. ¿Sí? Porque acuérdense, el principio es cuando yo apenas lo pongo en el recipiente. Al principio, en el primer segundo, no tengo ningún producto. Después de un tiempo, empieza a reaccionar, se empiezan a producir los productos, ¿sí? Y llega al equilibrio. En el equilibrio voy a tener 1,2. ¿Sí? Y acá sí, no es necesario hacer ningún cálculo. Entonces, ¿verdad? ¿Sí? Si yo al principio tengo 1,2 molar y en el equilibrio tengo 0,2 molar, ¿cuánto me falta? Me falta un molar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, me falta un molar. Con eso, fíjense la primera ley de la geometría que decía que la masa no se crea ni se destruye, se transforma. Yo al principio coloqué 1,2 y en el equilibrio tengo 0,2. ¿A dónde se fue ese 1? Ese 1 se vino acá. ¿Sí? Ahora, nosotros viendo la reacción, ¿sí? Vemos que siempre vamos a tener la mitad de nitrógeno de lo que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo un 2, acá tengo la mitad, o sea, obtengo 1. Y lo mismo pasa con el oxígeno también, con el 2. ¿Sí? Todos estos datos no nos lo da, tenemos que deducirlo. ¿Sí? Lo mismo acá, yo acá tengo 1 y acá tenía 2, o sea que yo obtengo la mitad de lo que tenía acá al principio. ¿Sí? O sea que si yo acá pongo 1, ¿sí? Ese 1 se va a dividir en estos 2. O sea que acá voy a tener 0,5 y acá voy a tener 0,5. ¿Sí? Esto 0,5 más 0,5 es 1. ¿Sí? Ese 1 más el 0,2 me da 1,2. Es el 1,2 con el que yo empecé. ¿Sí? Acuérdense que la masa no se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, que si yo arranco con 1,2 y después tengo 0,2, me falta 1. Ese 1 está distribuido en estos dos. ¿Sí? Mitad y mitad. ¿Sí? Entonces, acá yo no tuve que hacer ningún cálculo. ¿Sí? Solamente había que deducirlo.
Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya obtuvimos todo el valor de todas las sustancias en el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicar la fórmula. ¿Sí? Y ya tengo la fórmula acá. Entonces, la KC va a ser igual a qué. Y acá puedo borrar ya estos cálculos que hice. La KC es el valor del nitrógeno en el equilibrio. El valor del nitrógeno en el equilibrio es 0,5 molar por el valor del oxígeno. Lo voy a hacer con otro color, si no se vuelve un caos. 0,5 molar, ¿sí?, por el valor del oxígeno en el equilibrio. 0,5 molar dividido el valor del monóxido de nitrógeno, 0,2. Y acá dice que va elevado al cuadrado. ¿Por qué va elevado al cuadrado? Porque acá tengo 2 moles, ¿sí?, y esos 2 moles se ponen acá como exponencial. Entonces, 0,5 por 0,5 es 0,25. Lo vamos a calcular para no equivocarnos. ¿Sí? 0,25. Y 0,2 al cuadrado, 0,04. 0,04. Entonces, 0,25 por 0,04, 0,01. 0,01 es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Y ya calculé la KC, no sé si se ve ahí. Ups. Sí, acá. Entonces, ¿cuánto vale la KC? 1 por 10 a la menos 2. Y veamos, ¿qué más dice el ejercicio? Nada más. ¿Cuánto vale la KC a esa temperatura? ¿Sí? A la temperatura que nos dice el ejercicio, la KC vale 0,01 o 1 por 10 a la menos 2. ¿Hay alguna duda? Bueno, como verán, este estuvo mucho más sencillo porque solamente había que deducir. ¿Sí? Tenemos algo en el chat. ¿Sí? A ver. Dice, me da 0 y menos 4. Después hay otro comentario que dice, X es igual a la raíz de 54,3 igual a 7,36, imagínate. Ah, eso es lo que de es del ejercicio anterior. Lo del ejercicio anterior. Sí. Sí, le dio todo diferente. De ahora no hay nada. Y bueno, con respecto a lo que comentaste recién, no. Bueno. Si tienen dudas, chicos, es ahora o nunca. Como le digo, yo me voy a sentar un rato a resolverlo, o le voy a decir al pato que me lo resuelva, y se lo voy a mandar para que no haya dudas, ¿sí? Bueno, si no hay dudas con esto, vamos bien. ¿Sí? Como verán, los ejercicios en general de este tema son mucho más sencillos que cuadrática, ¿sí? Nada más que justo empezamos con ese tema. Bueno, sigamos. Entonces acá la KC nos da 0,01 o 1 por 10 a la menos 2. Ahí termina el ejercicio, ¿sí? Con el cálculo de la KC. Pero ahora yo les pregunto, ¿esta KC qué significa? ¿Sí? Porque eso seguro va en el parcial. ¿Qué significa la KC? ¿Esta KC cómo lo vamos a considerar? ¿Como mayor que 1, menor que 1 o parecido a 1? ¿Sí? Como la KC en este caso. Interrumpo, Lucho. ¿Sí? Se cortó. Se entrecorta, no sé si me pasa en internet. Sí. Hola, hola. Sí. Sí. Preguntan, ¿qué calculaste antes de 1,2 moles? ¿No era nada importante? 1,2, lo que hace rato, lo que hice fue, ahí le digo. Yo tenía 180 gramos de monóxido de nitrógeno que estaban en 5 litros. Yo lo que hice fue pasar esto a moles
que me daba 6 moles, 6 moles en 5 litros, y después esos 5 litros lo pasé a 1 litro. ¿Sí? Estos 180 gramos lo pasé a mol, me daba 6 moles. Y después estos 5 litros lo pasé a 1 litro, me daba 1,2. Esos fueron los cálculos que hice. Después no calculé nada más. Y después de este 1,2 hice toda la deducción anterior. Bueno, vamos a hacer el 4, si no hay más dudas. O si se entendió, si no se entendió, también lo puedo explicar de nuevo. No hay nada más. Sí, te dan las gracias por eso. Bien. Sigamos entonces con el 4. Dice, la reacción para producir amoníaco es exotérmica. ¿Sí? Estas ahora son ejercicios teóricos. Dice, la reacción para producir amoníaco, dice, N2, gaseoso, más hidrógeno 2 gaseoso, me da amoníaco gaseoso, NH3, gaseoso, ¿sí? Es exotérmica, y eso lo vamos a aclarar acá. Dice, en un recipiente rígido se tiene una mezcla de los gases en el equilibrio. ¿Cuál será el efecto sobre la formación de amoníaco? Es decir, ¿cuál será el efecto sobre los productos? Sí, se disminuye la temperatura, se disminuye la temperatura, y si se agrega nitrógeno. Se agrega nitrógeno. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Son dos situaciones diferentes. ¿Qué pasa en la primera y qué pasa en la segunda? Bueno, veamos. La reacción exotérmica, acuérdense, exo significa hacia afuera. ¿Sí? Por ejemplo, los animales que tienen exoesqueleto tienen el esqueleto en la parte externa del cuerpo. ¿Sí? Exo significa afuera. Exotérmico significa que la reacción libera, ¿sí? Libera la temperatura, libera calor, necesita perder el calor. ¿Sí? Eso significa una reacción exotérmica, que necesita perder el calor. En la primera situación, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Le estoy bajando la temperatura. Es decir, no sé, le estoy poniendo hielo alrededor o la estoy metiendo en un freezer, ¿sí? Y si la reacción necesita perder calor, ¿sí? Y yo la meto en el freezer, ¿la estoy favoreciendo o no a la reacción? Díganme ustedes, si una reacción necesita perder calor y yo la meto en el freezer para la temperatura, ¿la favorezco o no? Ese es el razonamiento que tiene que suceder, ¿sí? ¿La favorezco o no? A ver qué dicen. Si necesita perder calor y yo la meto en el freezer, le bajo la temperatura, ¿estoy favoreciendo que pierda calor o no? Sí, dicen. Perfecto. Uno. ¿Sí? Es como que ustedes quieran que se hele la olla rápido de comida, es decir, que pierda calor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? La meten en el freezer y favorecen que pierda calor. Es lo mismo. ¿Sí? Esta es una reacción exotérmica, necesita perder ese calor. Y yo la meto en el freezer, en la heladera, le pongo hielo alrededor, estoy favoreciendo, ¿sí? Entonces, yo estoy favoreciendo este sentido, el sentido exotérmico. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál será el efecto sobre el amoníaco? ¿Sí? Si es exotérmica y yo le bajo la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los productos. En este caso se desplaza hacia el amoníaco. ¿Sí? Y si el equilibrio se viene para acá,
aumenta la cantidad de amoníaco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo el ejemplo le daba hace rato? Bueno, yo soy una persona que vende amoníaco, ¿sí? Y necesito que haya mucho amoníaco. Y si la reacción en este caso exotérmica, yo le bajo la temperatura, el equilibrio se viene para acá. ¿Sí? Y si se viene para acá, aumenta la concentración, ¿sí? Aumenta la cantidad de amoníaco. Entonces el equilibrio se desplaza hacia el amoníaco. Equilibrio. Y ahora hablamos de la segunda situación. ¿Qué pasa si yo tengo hidrógeno? En este caso, lo que tengo que hacer es modificar la concentración del nitrógeno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando la concentración del nitrógeno. ¿Y qué decía la reglita que me fue hace rato? Cuando se aumenta la concentración de un lado, el equilibrio se desplaza hacia el lado contrario. ¿Sí? Si yo aumento la concentración de este lado, el equilibrio se viene para acá. Y si yo aumento de este lado, el equilibrio se viene para acá. Entonces, yo agrego nitrógeno, estoy aumentando la concentración acá. El equilibrio se desplaza hacia dónde, hacia los productos. Entonces, acá no. Si yo agrego nitrógeno, el equilibrio se desplaza hacia el amoníaco. Y ya responde. ¿Hay alguna duda? Hacemos, creo que uno más. Y ya terminamos. Bien, este estaba mucho más sencillo de lo que hemos sufrido hace rato. Lucho, ¿Ah? ¿puedes explicar el segundo de nuevo? Sí. Si se agrega Se agrega N2 nitrógeno. a N2, nitrógeno cuadrado. Se agrega nitrógeno. ¿Sí? Si yo agrego nitrógeno, ¿qué significa eso? Estoy aumentando la concentración. ¿Sí? Aumentando la concentración, en este caso, del nitrógeno. ¿Qué decía la reglita que hemos hecho hace rato? Cuando yo aumento la concentración de un lado, ¿se acuerdan que la forma de modificar el equilibrio era modificando la temperatura, que lo acabamos de ver, modificando la concentración y modificando la presión? ¿Sí? Veamos la concentración. Cuando yo aumento la concentración de un lado, ¿sí? Por ejemplo, aumento acá, el equilibrio se desplaza hacia el lado contrario, hacia el otro lado. Si yo aumento acá, el equilibrio se viene para acá. Y si aumento acá, el equilibrio se viene para acá. ¿Qué estoy haciendo ahora? Aumentando la concentración del nitrógeno. Entonces el equilibrio se tiene que desplazar hacia acá. Obviamente, cuando yo aumente el nitrógeno, sí o sí tengo que aumentar el hidrógeno, ¿no? No lo dice, pero bueno, uno tiene que entender que si yo aumento, tengo que aumentar otra vez para que se me parga. Pero bueno, lo importante es que si yo aumento de este lado, el equilibrio se viene para los productos. Si aumento en los productos, el equilibrio se viene para los reactivos. ¿Dónde estoy aumentando ahora? En los reactivos. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia los productos. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia el amoníaco. ¿Sí? No sé si quedó claro ahora. Vamos a hacer el 5. ¿Sí? Y el primero es casi lo mismo. ¿Cómo? No, no, no. También dicen. El primero no. Acuérdense que la temperatura era lo más complejo. Para la temperatura, y vamos a hacer el machete acá, rápidamente, ¿sí? Pero lo pueden ver en lo que ya hicimos. La temperatura, ¿sí? Uno tiene que considerar, ¿es exotérmico o es endotérmico? Si es exotérmico, yo tengo que considerar, ¿estoy aumentando o le estoy disminuyendo la temperatura? Y lo mismo si es endotérmico. ¿Estoy aumentando o le estoy disminuyendo la temperatura? ¿Sí? Vamos a ver, cuando es exotérmico, acuérdense, necesita perder la temperatura. ¿Sí? Si necesita perder la temperatura y yo le bajo la temperatura, estoy favoreciendo ese sentido, este sentido. ¿Sí? Entonces, yo hago que el equilibrio se vaya hacia allá, hacia los productos. Si es exotérmico y yo le aumento la temperatura, ¿lo estoy favoreciendo o no? No lo estoy favoreciendo. Entonces, hago que el equilibrio se vuelva para atrás.
¿Sí? Entonces acá sí, sí uno tiene que considerar de qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Como el ejemplo que le daba hace rato, yo quiero que la olla de comida se enfríe rápido. ¿Qué hago? Para favorecer eso, lo meto al freezer. ¿Sí? Favorezco ese sentido. ¿Qué pasa si yo a la olla quiero que se enfríe rápido y la pongo sobre la hornalla y le prendo la hornalla? ¿Estoy favoreciendo? No. Entonces estoy haciendo para atrás, estoy perdiendo tiempo. ¿Sí? Lo mismo pasará. Ahora, veamos el otro. Si es endotérmico, necesita absorber temperatura. ¿Sí? Y si necesita absorber temperatura, ¿sí? Y yo le doy temperatura, ¿hacia dónde estoy favoreciendo el equilibrio? Hacia los productos. Y si es endotérmico, necesita absorber temperatura y yo la meto al freezer, le quito temperatura, le bajo la temperatura, estoy haciendo que se vaya hacia los reactivos, hacia el otro lado. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dejo. Entonces, tenemos que considerar todo esto. Entonces, esta reacción es exotérmica. ¿Sí? ¿Y qué le estoy haciendo? ¿Qué dice el ejercicio? Le bajo la temperatura. Entonces, si es exotérmica y yo le bajo la temperatura, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia los productos. Y por eso pusimos, el equilibrio se desplaza hacia el amoníaco. ¿Sí? No sé si quedó claro. Esta siempre es engorrosa de explicar y es engorrosa de entender. Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, veamos. Vamos a hacer el 5. Creen que no veo nada. Del 5 vamos a hacer uno solo. ¿Sí? El 5 tiene 1 y 2. Y cada uno tiene A, B, C. Vamos a hacer uno solo, ¿sí? Si no, no vamos a terminar. Bien, dice, escriba las expresiones de las constantes Kc y Kp que correspondan a cada uno de los sistemas heterogéneos, dice. Bueno, vamos a hacer el B, vamos a hacer. Están todas, son todas parecidas. Vamos a hacer el B. El B nos da la reacción que dice que es cloruro de plata, y en este caso es sólido. Reacciona para dar plata acuosa, ion plata, más ion cloruro acuoso. Bueno, hay que hacer la KC y la KP. Para la KC, ¿sí? Acuérdense que se utilizaba para la KC únicamente gaseosos y acuosos. Todo lo que es sólido y líquido quedan fuera de la reacción. Entonces, ¿cómo se calcula la KC? La KC se calcula producto sobre el reactivo, ¿sí? Entonces acaba. Concentración de la plata, del ion plata, por la concentración del ion cloruro. ¿Sí? Y ahora, pongo acá cloruro de plata. ¿En qué estado está? Está en estado sólido. Entonces, lo tengo que incluir. Entonces, ¿cómo la KC? La KC queda únicamente como el producto de los productos, digamos, plata más cloruro. Acá ya no tengo el reactivo sólido. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Esto le decía. Les decía que tengan en cuenta, ¿sí? Hasta los ejercicios que hemos hecho hace rato eran todos gases, entonces entraban todos. Ahora se nos cruza un sólido. Y acuérdense, si es sólido o líquido, no entra en la fórmula. Y queda únicamente estos dos. Ahora, la KP la vamos a hacer únicamente con gases.
Y acá puedo expresar la KP, no puedo expresar la KP, no tengo gases, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ocupar. Entonces, en el B no puedo usar la KP. Vamos a hacer el C también está interesante. Ustedes pueden hacer el A después. El C dice que fósforo 4 sólido más 6 cloro gaseoso produce 4 tricloruro de fósforo y esto es líquido. Bien, entonces aquí vamos a hacer con otro color. La KC, ¿sí? Va a ser igual a qué? Producto sobre el reactivo. ¿Sí? Entonces acá, el producto puede ir, no porque está en estado líquido. ¿Sí? Entonces, no lo pongo, pongo 1 directamente. ¿Sí? Sobre lo reactivo. El fósforo puede ir, no porque está en estado sólido. Y acá, el cloro puede ir, sí. ¿Por qué? Porque está en estado gaseoso. Y para la K se van gaseoso y acuoso. Entonces acá es la concentración de cloro elevado a la 6. ¿Sí? Tengan en cuenta entonces, únicamente para la KC van gaseosos y acuosos. Y como acá no tengo, ¿sí? No van este sólido y este líquido. El único que va es este que es gaseoso. Y para la KP únicamente van a ir los gaseosos. ¿Sí? Y bueno, sigue siendo el mismo. ¿Sí? Uno sobre. Y acá para la KP se pone presión, ¿sí?, de cloro 2, todo esto elevado a la 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la KC viene de C, de concentración? Y la KP, la P es de presión. Entonces en vez de poner corchete, yo pongo presión. ¿Sí? Ahí no nos volé tanto, tanto loco porque no le van a tomar esto a la presión. ¿Sí? Hasta acá no me le van a tomar. Acuérdense entonces, vamos a repetir como loro. Para la KC, únicamente gaseosos y acuosos. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer, la segunda parte de este punto. ¿Quedó claro? Lucho. ¿Sí? Acá en el comentario dice si podés, bueno, repetir. Si seguís con el ejercicio C o si seguís con la B. Voy a hacer con el CERMA, porque lo acabo de borrar. Acá es 4, no, a ver, el C4P cloruro. En un segundito que le vuelvo a poner. Le decía entonces que para la clase se ponen gaseosos y acuosos. ¿Sí? Como acá no tengo ningún. Ah, perdón, como acá solamente este es gaseoso, ¿sí? Yo digo. Productos, los productos van arriba, ¿sí? Productos, ¿tengo algún producto gaseoso? No, tengo este que es líquido. Entonces acá me pongo una. Sobre los reactivos, y acá el reactivo es únicamente gaseoso o acuoso, el único que tengo acá es el cloro, ¿sí? Entonces pongo sobre cloro, elevado al número de moles, acuérdense siempre, ¿sí? Entonces, como acá está la 6, elevado a la 6. Y ahí termino. ¿Sí? Y para la KP, únicamente voy a usar lo gaseoso, que en este caso sigue siendo el mismo. ¿Sí? Pero acá, en vez de poner corchete, porque acuérdense, corchete significa concentración, yo pongo presión, presión del cloro. ¿Sí? En vez de poner concentración de cloro, yo pongo presión del cloro. Elevado a la 6. ¿Sí? Porque siempre va elevado el número de moles. Lo que le decía es que acá no nos vamos a detener a ver el tema de las presiones y eso porque no va. ¿Sí? Y aunque ustedes lo entiendan hasta acá, es suficiente. ¿Sí?
O sea, acuérdense, porque acá en la casa únicamente puse el cloro porque es el único gaseoso y no hay acuoso. El resto es sólido y líquido. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Lucho. Bien. Y vamos con el 5 era 1 y 2. Este era parte del 1. Ahora vamos a hacer el 2. 5, 2. Dice, ¿para cuál de las siguientes reacciones KC es igual a KP? ¿Para cuál? ¿Para cuál KC es igual a KP? Y acá vamos a recordar la fórmula que hicimos hace rato, ¿sí? Que decía, tengo el machete, KP es igual a KC, KP es igual a KC por R por T elevado a la diferencia de número de moles, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿para cuál? KC va a ser igual a KP. ¿Y se acuerdan cuál era la condición para que KC sea igual a KP? ¿Sí? Yo tenía que ver, ¿sí?, que la diferencia de que es cero. ¿Sí? Si la diferencia de número de moles es cero, ¿sí?, este término se anula. Si esto es cero, esto se anula y me queda KP igual a KC. Entonces yo tengo que ver en cuál de las siguientes reacciones que voy a escribir la diferencia del número de moles es cero para que esto se anule y me queda KP igual a KC. ¿Sí? Oye, me hizo frío. Bueno, ya terminamos. El A. El A dice 4 amoníaco gaseoso más 5 oxígeno gaseoso. Más 4 nitrógeno, 4 óxido, monóxido de nitrógeno gaseoso, más 6 agua, y acá es gaseosa. Bueno, acá está sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Acá tengo 4 mol, acá tengo 5 mol, acá tengo 4 mol y acá tengo 6 mol. Yo tengo que hacer el producto menos el reactivo, ¿sí? ¿Cuánto tengo en los productos? Tengo 10 moles en total. Y en los reactivos tengo 9 moles. ¿Sí? Entonces, la diferencia de número de moles va a ser 10 menos 9. ¿Sí? Y esa va acá. Entonces, KP va a ser igual a KC por R por T elevado a la 1. Ahí va el 1. ¿Sí? Y no se pone. Entonces, en el A, ¿la KP es igual a la KC? No. ¿Sí? Porque en el A, la KP va a ser igual a KC por R por T elevado a la 1. Acuérdense, yo tengo que hacer que esta diferencia sea. No tengo que hacer. Tengo que ver que esta diferencia sea cero. ¿Sí? No lo tengo que hacer, ya está hecho. Digamos. Tengo que ver nomás cuál sí. Y para eso vamos a ver el C. Voy a borrar. Y el C nos dice cloro 2 gaseoso más. ¿Dónde está? Hidrógeno 2 gaseoso. Y acá me da dos ácidos clorhídricos, dos cloruros de hidrógeno gaseoso. Entonces, hago lo mismo. Yo acá tengo un mol y acá tengo un mol, acá tengo dos moles. Entonces, uno, uno, dos. ¿Cuántos moles tengo en los productos? Dos. ¿Cuántos moles tengo en los reactivos? Dos. La diferencia de número de moles va a ser igual. Dos menos dos. Cero. ¿Sí? ¿Cómo calculo la KP? KP igual a KC por R por T elevado a la diferencia de número de mol. O sea, acá
elevado a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 es 1. O sea que esto se simplifica y me queda kc por 1, ¿ya? Que es kc. Entonces kp va a ser igual a kc, porque se elimina este término. Más no se elimina, lo podemos despreciar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Y con esto creo que ya terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Y ya hacemos el último, que el último está facilísimo, para el 10. Con el último creo que vamos a entender la última partecita que nos queda. Me voy a estudiar yo también, tengo parcial. Bueno, si no hay preguntas, ¿sí? Acuérdense entonces, lo que usted tiene que fijarse es que la diferencia en número de moles sea cero nada más. Eso les pueden preguntar en el parcial. No hacer un ejercicio, sino decirle bajo qué condiciones la KP es igual a la KC. Lo que decimos, la diferencia de número de moles es igual a cero. Hagamos el 14 y con eso ya voy a tomar un break de 10 minutos y lo voy a estudiar después. Dice, bajo ciertas condiciones la velocidad de la reacción, y dice 2 hidrógeno más oxígeno 2, 2 moléculas de agua, dice, la velocidad es la constante por la concentración del hidrógeno al cuadrado por la concentración del oxígeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, la velocidad está definida por? La velocidad está definida por una constante, cualquiera, K, la constante K, ¿sí? Por el producto de, en este caso, el producto de los reactivos, hidrógeno y oxígeno. Cada uno elevado, ¿sí?, a un exponente, que a veces coincide con los exponentes, con los números estequiométricos de la reacción. En este caso coinciden 1 para el, perdón, 2 para el hidrógeno, 1 para el oxígeno. ¿Sí? Pero a veces no, a veces las reacciones le da sí y acá le da 3 y acá 2. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero estos números no tienen nada que ver con la reacción. Y no, no siempre coinciden, ¿sí? A veces coinciden, a veces no. En este caso acá era 2 y 1. ¿Sí? Esos números son experimentales, ¿eh? Bueno, eso le dice el ejercicio. Dice, indique el orden de la reacción respecto al hidrógeno, al oxígeno y al total. ¿Cuál es el orden? Entonces, orden de reacción. Reacción. Según. Dos puntos. El hidrógeno, según el oxígeno y según el total. Los dos. ¿De qué orden, sí, es la reacción según el hidrógeno? Según el hidrógeno es 2. Lo vamos a hacer con otro. Orden 2. Según el oxígeno, hay un 1, ¿sí? Entonces, orden 1. Y según los dos, ¿se acuerdan? Acá se sumaban los dos. Este era el X y este era el Y. 2 más 1. 3. ¿Sí? Según el total, según el oxígeno y el hidrógeno, es de orden 3. ¿Sí? Yo nunca he visto reacciones de orden 3, no sé qué significa, pero repasemos estos dos. ¿Sí? Cuando era, esto no les pregunta, ¿sí? El ejercicio termina ahí. Dice, indique el orden de la reacción respecto al hidrógeno, al oxígeno y al total. Entonces, según el hidrógeno, de orden 2, ¿por qué? Porque está elevado al cuadrado. Según el oxígeno, de orden 1, ¿por qué? Porque está elevado a 1, ¿sí? Y según el total, se suman esos dos exponentes. 3, ¿sí? Y ahí termina, ¿sí? Pero hagamos un pasito más y repasemos. Cuando era de orden 1, la velocidad es proporcional a la concentración. Y si yo duplico la concentración,
¿Sí? Yo duplico la concentración en este caso del oxígeno, duplico y acá esta se duplica. ¿Sí? Si yo duplico la concentración de acá, se duplica la velocidad. Cuando era de orden 2, ¿sí? La relación era cuadrática. Si yo duplico esta concentración, la velocidad se cuadruplica, ¿sí? Es el cuádruple. Y no tenemos orden 0 más. Y como le decía, orden 3 nunca he visto, así que no sabría qué decirles. Pero ese razonamiento no le está pidiendo, ¿sí? Únicamente que indique cuál es el orden. ¿Hay alguna duda de este último tema? Hizo retarde. ¿Hay alguna duda? Pueden preguntarlo ustedes. Dice Lucho, Sí. acá preguntan, cuando era del orden 1, ¿qué más era? Porque se cortó. Del Ah. 2, orden 2. Ajá. Bueno, acuérdense, de orden 1, ¿sí? De orden 0, la velocidad es independiente de la reacción. Acá no tenemos orden 0, ¿sí? De orden 0, la velocidad es independiente de la concentración. De orden 1, cuando la velocidad es proporcional a la concentración, si yo duplico la concentración, duplico la velocidad. Y de orden 2, hay una relación cuadrática. Si yo duplico la concentración, se cuadruplica la velocidad. Como les decía, de orden 3, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta? Es igual, lo hemos anotado hace rato. ¿Sí? Cualquier cosa le pegan una repasada. Bueno, si no hay No, más Lucho. preguntas, con eso terminamos. Se nos hizo un poco más larga de lo que yo esperaba, ¿sí? Pero espero que les haya servido, ¿sí? Como les decía al principio, hemos repasado. Más o menos los que siempre toman en el parcial. Hemos repasado más de lo que toman en el parcial, obviamente. Pero bueno, lo importante es que ustedes ya estén lo más preparados posible, ¿sí? Vayan repasando. Mañana, ahí les digo que vemos. Creo que el único día, el único tema en el que podía haber habido caos era en este, en las cuadráticas, que ya se lo voy a mandar más tarde. Pero mañana ya va a estar más tranquilo. Tenemos equilibrio ácido-base. ¿Sí? Si no me equivoco, ahí también está pH. Es mucho más tranquilo, ¿sí? Y los ejercicios son más tranquilos. Así que, bueno, nos estaremos viendo mañana a las 9 de la noche. ¿Sí? Y vamos a tratar de que sea un poquito más cortito. Si tienen dudas, debidamente traigan las dudas y les respondemos las dudas. ¿Sí? Vayan estudiando. Nos estamos viendo, chicos. Que anden bien. Chao, chao. Nos vemos, Lucho.